estamos a la altura de Puerto Jonovevo, en la Sierra de Santiago. Y pues no sé si, como están viendo ustedes, la situación aquí se está poniendo algo riesgosa por la niebla. Y pues está a punto de congelación la cosa también. Ya estamos a 2 grados ahorita y va descendiendo más la temperatura. La llovizna no se ha calmado y probablemente pues, se vienen rachitas de aguas, lluvias más fuertecitas, y eso es lo que puede formar la grajeíta que le decimos, la aguanieve. Y se pone más riesgoso, pues sí, para la gente que viene de paseo, pues que trate de evitar las vueltas para acá ahorita, ya que se pone muy... Hay mucho riesgo por eso mismo. Por la niebla, si no traen los faros para niebla, no traen vehículos 4x4, pues que eviten la subida para acá. O si no tiene motivos urgentes para venir para acá, que no vengan, ¿verdad? Para evitar los riesgos. Ya, como les digo, el día de mañana ya se comunica si hay acceso o no hay acceso. Ahorita a lo mejor estamos pensando en cerrar la pasada, el acceso, la subida para acá. Y siempre se pone una unidad de nosotros acá arriba también para evitar la bajada también por lo mismo, porque ya formándose el hielo en la cuesta está muy pesadita, está muy inclinada y hay riesgo de con todo 4x4, con todo frenos, con todo hay riesgo que se derrapen los vehículos. Y todavía no, ya de hecho hicimos un recorrido hace ahora una media hora hacia el área de Cienia González, hacia el área del balcón, y no hay presencia de hielo todavía. De hecho la temperatura está un poquito más fuerte allá, aquí estábamos a 2 y ya estábamos a 4. Y sí, como le digo, ya ahorita está descendiendo, ya se me hace que ya como se siente, ahorita en el momento yo creo que ya está como a 1 grado, ¿no?